Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll que va a ser este segundo conejo Ragdoll para Pascuas. Miren qué bonitos que están. Qué absolutamente delicados y van a ver que realmente se hace bastante rápido y son muy, muy fáciles. Yo opté por hacer este par que están con los colores intercambiados, bien en lo que son los centritos de las flores, las moñas o lazos y el color de los cuerpos. Pero miren qué absolutamente divinos que están. Bueno, vamos a ver las características de nuestro proyecto. Vamos a ver cuánto mide. A ver, de la punta de la cola hasta la base de los pies mide aproximadamente unos 21 centímetros. Bien, y si lo ponemos pues así, fíjense que más o menos está midiendo unos, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, está midiendo unos 15 centímetros aproximadamente y después sumamos el pompón, ¿verdad? Bien, con respecto a los materiales, yo siempre utilizo el mismo tipo de material, lana acrílica 100%, de 2 milímetros de espesor y de 2 hebras. Bien, si yo tiro de ella, ella no se afina, es más o menos para que vean el tipo de material que utilizo. Ustedes, por supuesto, pueden utilizar el hilado de su preferencia, hilo de algodón, algodón mercerizado, lo que ustedes quieran. Lo que sí, siempre es importante guardar una correcta relación entre el grosor del hilado y el grosor de la aguja que empleen, que en este caso y como en todos mis proyectos es una aguja de 3 milímetros. Bien. Con respecto a los colores, bueno, ustedes lo pueden hacer realmente de los colores que quieran. Acá, por ejemplo, las dos tapas son de color celeste y después tiene pequeños detalles en blanco con un centrito en rosa. Bien, y acá rosa, bien, con pompón y flores en blanco con un pequeño centrito en celeste. Eso es con respecto a la lana. ¿Cuánto llevan? No llegan a 40 gramos. Los ovillos que yo empleo son ovillos de 100 gramos, de aproximadamente 300 metros, y no llegué de ninguna manera a medio ovillo. Bien, creo que si lo pesé bien, andaban cerca de los 39 o 40 gramos. Cuando pesé las dos tapas separadas, bien, me pesaron. En ambos casos, las dos rosadas y las dos celestes, me pesaron unos 40 gramos. Así que, para que tengan una idea. Después, realmente, es muy poquito lo que lleva de blanco, si bien tenemos el tema del pompón. Bien. Y luego, lo que usan de blanco, yo también lo utilizo lo mismo para el tema de los rayitos, acá blancos, de los ojitos. Bien. Y después utilizo esta lana, que también es de 2 hebras, es finita, es más o menos de la mitad del grosor de la lana que normalmente empleo para tejer, pero también pueden utilizar hilo de bordar para poder hacer el tema de las pestañas de nuestro conejo. Bien. Bien, con respecto a los ojitos de seguridad, son ojitos de seguridad de 10 milímetros. Bien. Como parte del tutorial, aquellos que deseen adquirir el diagrama gráfico, pues pueden adquirir el diagrama gráfico como en todos los casos. Bien, yo les voy a dejar la información en la caja de descripción. Como un adicional, van a tener este tamaño de conejo en el diagrama gráfico y van a tener un tamaño un poco más grande. Es decir, que van a tener dos opciones para realizar en sus casas. El tutorial va a estar hecho exclusivamente para el tamaño pequeño. Pero una vez que ustedes ya sepan utilizar, sepan realizar todo esto, leyendo el diagrama y comprendiéndolo, entonces el conejo un poco más grande lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Bien, después, por supuesto, necesitamos una buena tijera, necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, necesitamos también guata siliconada de buena calidad. Uf. Y van a ver durante el tutorial que yo empleo mi marcador fluo. Esta es una constante que es para ir marcando el diagrama gráfico en la medida que voy realizando cada una de las hileras.
Bueno, ahora nada más queda meternos de directo en el proyecto. Es un proyecto que se va a hacer realmente muy fácil, no tiene cambios de color, es pequeño, así que realmente se va a hacer muy, muy rápido. Ah, con respecto al tema de las cintas, acá yo empleé una cinta de organza. Pero ustedes pueden utilizar cinta satinada, lo que ustedes quieran. Esto mide aproximadamente, esta mide 1,5 centímetros. Mi idea era poder conseguir en color celeste también de 1,5 centímetros, pero no conseguí de color celeste, la conseguí más finita. Entonces en esta me vi obligada a hacer como un doble lazo, bien, en lugar de hacer un lazo simple, un doble lazo. Para que, bueno, para que tuviera un poquito más de importancia, porque si no realmente quedaba como muy, muy pobrecito, ¿bien? Así que básicamente eso, así que ahora nos metemos de lleno en el tutorial. Que lo disfruten. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro conejito. En mi caso lo voy a hacer de color rosado. Vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 23 cadenetas flojas. 1, 2 y 23. Bien. Ahora vamos a regresar en la primera hilera tejiendo 22 puntos bajos. El primer punto bajo siempre lo vamos a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 22 puntos. 1. Veintiuno y 22. Al finalizar cada hilera, siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a tejer un total de 23 puntos, bien, haciendo un aumento en el último punto de la hilera. ¿Dónde vamos a tejer el primer punto? Si nosotros ponemos la labor así de costado, siempre vamos a empezar tejiendo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito. Así que ahora vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al último punto donde vamos a hacer un aumento. Un total de 23. Van 1, 2, 21 y en el último hacemos un aumento, siempre agarrando las dos hebras del punto. 22 y 23. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera 3 vamos a tejer 23 puntos, un punto sobre cada punto. 1. 22 y 23. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer una disminución al principio de la hilera para terminar con 22 puntos. Las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer saltándonos el primer punto y tejiendo en el siguiente. Bien, así que normalmente tendríamos que tejer en este, saltamos este y tejemos en este. Van 1, tiene que ser un total de 22. Van 1, 2, 21, 22. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer una disminución al comienzo y tenemos que terminar con 18 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 17 y 18. Bien.
asegúrense, les tienen que haber sobrado 3 puntos. Bien, 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 5. Ahora en la hilera número 6 vamos a tejer todos puntos bajos hasta el final, donde vamos a hacer una disminución para tener un total de 17 puntos. 1, 16. Con los dos últimos puntos de la hilera vamos a hacer una disminución. O sea, las disminuciones al comienzo son saltándonos un punto y las disminuciones al final son tejiendo dos puntos y convirtiéndolo en uno. Entonces entramos en el primer punto, tomamos lazada, entramos en el segundo punto, tomamos lazada y cerramos. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 6 con 17 puntos. Ahora en la hilera 7 vamos a tejer 17 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 16 y 17. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7. En la hilera 8 vamos a empezar con un aumento para terminar con 18 puntos. Así que el aumento en este punto, tenemos que tejer dos puntos en el mismo punto. 1 y su aumento, van 2, 3, 17 y 18. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a tejer un total de 19 puntos haciendo un aumento al final. Bien. 1, 17 y en el último punto hacemos un aumento. 18 y 19. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 9 con 19 puntos. Ahora en la hilera 10 vamos a tejer 19 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 18 y 19. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 20 puntos, para lo cual vamos a hacer un aumento al final. Bien, empezamos. 1, 18 y en el último punto hacemos un aumento. 19 y 20. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 11 con 20 puntos. Ahora en la hilera 12 vamos a tejer 20 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 19 y 20. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a tejer 20 puntos, pero vamos a hacer una disminución al comienzo y un aumento al final. La disminución al comienzo es, saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1, 18 y en el último punto hacemos un aumento. 19 y 20. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 13 con 20 puntos. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer 20 puntos, un punto sobre cada punto. 1,
1. Diecinueve y veinte. Cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a hacer una disminución al comienzo de la hilera para terminar con 19 puntos. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1. 18 y 19. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a tejer 19 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 18 y 19. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 16. Ahora en la hilera 17 vamos a hacer un aumento al comienzo de la hilera para terminar con 18 puntos. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3. 17 y 18. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a tejer un total de 17 puntos, pero haciendo una disminución aquí al final. Bien, empezamos. 1. 16 y con los dos últimos hacemos una disminución. 17. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19 vamos a tener que tejer un total de 15 puntos, pero haciendo dos disminuciones al comienzo de la hilera. Entonces, la primera disminución, saltamos el primer punto y tejemos en el siguiente. Van 1. Y la segunda disminución es como las disminuciones que hacemos al final. Bien, o sea que tomamos dos puntos y lo convertimos en 1. Van 2. Y ahora terminamos la hilera. Tenemos que hacer un total de 15. Van 2, 3, 14. Y 15. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a tejer un total de 15, pero distribuidos de otra manera. Vamos a hacer aumentos en los dos primeros puntos. Así que en el primer punto hacemos un punto y su aumento, van 2. En el siguiente punto hacemos un aumento nuevamente, 3 y 4. Bien, y ahora tenemos que tejer un total de 15, pero vamos a tener que hacer dos disminuciones al final, así que vamos juntos con esto. Bien, van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y con los últimos cuatro puntos vamos a tener que hacer dos disminuciones. Así que hacemos una con los dos primeros puntos, 14, y una disminución más con los últimos dos puntos, 15. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 vamos a tener que hacer un total de 14 puntos, pero bien, distribuidos de la siguiente manera.
dos disminuciones al comienzo. Bien, entonces saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, acá van una, con los otros dos hacemos una más, acá van dos. Bien, ahora hacemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último hacemos un aumento. 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 vamos a tener un total de 14 puntos, haciendo un aumento al principio y una disminución al final. Entonces, en el primer punto hacemos un aumento, 1, hizo aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a tejer un total de 14 puntos haciendo una disminución al principio y un aumento al final. Entonces saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último punto hacemos un aumento, 13 y 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23 con 14 puntos. Ahora las hileras 24 y 25 son de 14 puntos cada una. Nos vemos al final de la hilera 25. 12, 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 25. Ahora en la hilera 26 vamos a empezar con una disminución al comienzo de la hilera para terminar con 13 puntos. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 vamos a tejer un total de 12 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a tejer 12 puntos, un punto sobre cada punto.
1. Doce. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a tejer un total de 11 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a tejer un total de 11 puntos, pero haciendo una disminución al comienzo y un aumento al final. Bien, entonces saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el último hacemos un aumento. 10 y 11. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer nuevamente un total de 11 puntos haciendo un aumento al comienzo y una disminución al final. Así que empezamos en este punto haciendo un aumento, punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con los dos últimos hacemos una disminución, 11. Bien, acá cortamos el hilo dejando 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, hemos terminado en este sentido, ¿verdad? O sea, este es el hocico, la nariz del conejo. Bien, giramos la labor. O sea, tenemos que mantener eso, una hilera de un lado y otra hilera del otro lado. Eso no cambia. Entonces hemos terminado con la hilera 31. Para aquellos que estén siguiendo el diagrama, hemos llegado al final de la hilera 31, donde encontramos el asterisco. Bien, el asterisco significa que ahí tenemos que cortar el hilo. Entonces, ahora en la hilera 32 van a ver que tenemos una flecha que indica que el siguiente punto lo vamos a tejer en el sexto punto. Bien. Entonces, tenemos que empezar, hay gente que, por ejemplo, si yo tengo que tejer un punto bajo en cualquier punto acá, hay gente que introduce la aguja, toma la lazada, hace cadeneta al aire y hace un punto bajo en el mismo punto. Bien, esto es una manera de empezar haciendo un punto bajo. Yo no lo hago así, yo lo que hago es apoyo la hebra sobre la aguja, trabo, bien, y ahora vamos a empezar. Según el patrón tenemos que empezar en el sexto punto, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos introducimos en el 6, tomo lazada y paso, y esto ya es un punto bajo. Acá lo que hago es que salgo de aquí, me introduzco acá, tomo esta hebrita, bien, y la paso hacia atrás. Entonces, fíjense que estamos en hilera 32. Hilera 32 es par, este es el revés de la labor en la tapa de arriba. Por ejemplo, las dos tapas son iguales. Lo único que va a variar es dónde vamos a esconder esta hebrita, que es la única que vamos a esconder. Entonces, como es la hilera 32 que es par, este es el revés de la labor. Entonces, vamos a ir tejiendo. Perdonen el ruido, pero me es imposible evitar ese ruido. ¿Bien? Vamos a ir escondiendo, esta hebrita la vamos a ir perdiendo de este lado de acá, bien, en esta tapa.
cuando tejan la otra tapa, digamos la tapa de atrás, bien, tienen que ir perdiendo esta hebrita de este otro lado. ¿Por qué? Porque esta va a ser la parte vista y esta va a ser la parte de atrás, de la tapa de abajo, bien. Esto ya lo hemos explicado muchísimo en todos los proyectos Ragdoll anteriores, bien. Entonces ahora tenemos que tejer un total de 7 puntos haciendo un aumento al final. Van 1 y vamos tejiendo escondiendo esta hebra. 2, 3, 4, 5 y en el último vamos a hacer un aumento. 6. Y 7, cadenita al aire. Acá ya podemos cortar el exceso de esta hebra de acá, bien, para que no nos moleste. Hemos terminado con la hilera 32. Giramos la labor. Hemos terminado con 7 puntos. Ahora en la hilera 33 vamos a tejer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este vamos a buscar las dos hebritas, 7. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer un total de 7 puntos también, pero empezando con una disminución y terminando con un aumento. Entonces la disminución es saltamos un punto, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, en el último punto hacemos un aumento, 6 y 7. Cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34 con 7 puntos. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado con hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a tejer nuevamente 7 puntos, pero empezando con una disminución y terminando con un aumento. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último hacemos un aumento. 6 y 7. Cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36 con 7 puntos. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer 7 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 37. Ahora en la hilera 38 vamos a tejer un total de 6 puntos empezando con un aumento, con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 vamos a tejer un total de 5 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 5. Cadenita al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 39.
Ahora en la hilera 40 vamos a tejer un total de 4 puntos empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 40 y ahora en la última hilera, la 41, hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y en este punto acá hacemos un punto deslizado. Bien. Cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ya hemos terminado la primera tapa. Bien, entonces las dos tapas van a ser exactamente iguales. La única diferencia es que, y tampoco es una diferencia tan importante, bien. En esta que yo digo que es la tapa de arriba, porque la otra la voy a poner abajo, en esta que es la tapa de arriba, cuando hice, cuando perdí la hebra, la perdí de este lado, bien. Y cuando hagan la tapa de abajo, cuando pierdan la hebra, la pierden de este lado de acá, bien. Eso nada más. Así que ahora tenemos que hacer la segunda tapa y nos encontramos después. Bien amigos, ya estamos de regreso con las dos tapas terminadas. Ya le he ido poniendo los ojos y eso, pero ahora vamos a hablar de ese tema. Bien, yo cuando terminé la tapa que les dije que era la tapa de enfrente y esta era la tapa de abajo, en la tapa de enfrente le hice una marquita acá para tenerla identificada, para saber que en esta tapa yo había perdido el hilo por acá. Bien, en esta tapa de acá yo perdí el hilo de este lado de acá. Entonces ahora vamos a hablar de la ubicación de los ojos. Los ojos son de 10 milímetros, ojos de seguridad, tienen sus correspondientes trabas de seguridad. Yo una vez que les pongo las trabas, voy hasta la cocina, caliento en el fuego, en la hornalla, un cuchillo, que lo tengo para esos propósitos, y lo que hago es pegar la punta caliente para poder rematar, quitar la punta y a su vez darle un buen remate de finalización al tema del ojo de seguridad, con lo que queda más ojo de seguridad todavía. Bien, ahora vamos a ver dónde vamos a colocar el ojo de seguridad. Si nosotros miramos, vamos a hablar siempre con el conejito, con la nariz o el hocico hacia la izquierda. Entonces, si nosotros vemos acá donde se inicia la oreja, vemos que acá hay hileras que se hunden, a los que yo llamo valles, y después tenemos estas acá que yo les llamo montañas. Entonces, desde el inicio de la oreja tenemos la primera hilera de montañas, la segunda hilera de montañas, en la tercera hilera de montañas va colocado el ojo. ¿Dónde? Si tomamos el punto, es decir, el agujerito más en el extremo, tenemos 1, 2, 3, 4, va colocado en el quinto agujero. Bien, como esto no está tejido espejo, sino que está tejido con el mismo patrón, bien, para la colocación del ojo de este lado tienen que hacer lo mismo, contar desde este lado de acá, bien. Entonces tenemos la primera montaña, la segunda montaña, la tercera montaña y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces identificamos ese punto, pero metemos el ojito desde atrás. Bien, no lo hagan contando las montañas de este lado porque si no les van a quedar desfasados los ojos. Entonces, una vez que colocamos los ojos, rematamos esa punta, ya les digo, yo lo hago con este cuchillo, ustedes lo pueden hacer con un encendedor, con lo que quieran. Y ahora vamos a hablar del tema del brillito de los ojos y de las pestañitas. Bien. Entonces, para el tema del brillo, yo agarro un hilo, agarro lana blanca del mismo grosor de la lana con la que estoy trabajando. Entonces, la meto o por arriba o por abajo, bien, y la paso desde arriba hacia abajo, bien. Entonces, dejando siempre 10-12 centímetros de hilo, bien,
Fíjense que si el ojo está acá en el centro, lo he pasado acá al centro arriba y acá al centro abajo. Una vez que estoy acá, le voy a hacer dos nuditos. Bien, cuidado de, o sea, apretar sí, pero no demasiado para que no se esconda y se pierda el brillito. Bien, si aprietan demasiado se va a esconder, se va a hundir. No queremos eso. Entonces unimos ahí y luego sí hacemos un segundo nudo más apretado y un tercer nudo. Bien, y acá ya podemos cortar dejando un centímetro. Bien, no pasa nada. Ahora vamos a hablar del tema de las pestañitas. Para eso yo utilizo una lana que es la mitad o un tercio del grosor de la lana con la que normalmente tejo. Bien, pueden hacerlo con hilo de bordar. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar estas pestañas? Bien, si nosotros tenemos el ojo en esta hilera de acá, vamos a ir a la hilera de arriba, o sea, fíjense, el ojo termina acá, bien, en este punto de acá arriba, bien, y el ojo termina acá y nos vamos a meter en el punto que está directamente al costado del ojo. Es decir, que si nosotros tenemos el ojo acá, tenemos este punto acá, vamos a este punto de acá arriba, entramos por atrás, bien, y tenemos que el ojo termina acá, y venimos al punto que está directamente al lado del ojo. Ahí. Bien. Y luego vamos a la hilera de arriba, en esta misma hilera, donde iniciamos aquí esto, vamos a ir al punto de acá del costado, a este punto de aquí. Nos metemos de vuelta acá en el centro. Y nos metemos en este punto que está acá al lado. Bien, y vamos de vuelta al centro. Bien, y eso es todo. Entonces acá lo que hacemos también es unirnos, pero tenemos que tener cuidado de no tironear demasiado cuando hagamos el primer nudo, ¿bien? Para que no se frunza la pestaña, ¿bien? Entonces ahí como que arrimamos los dos bordes primero, luego si le damos un apretamos, hacemos un segundo nudito más apretado, y hacemos, como el hilo es más finito, pues hasta un tercer y un cuarto nudo, y ahí sí ya cortamos dejando tipo un centímetro. Bien, entonces eso es todo con respecto a los ojos. Es muy sencillo, pero realmente le da como un acabado muy lindo a la pieza. Bien, entonces ahora vamos a proceder a unir las dos piezas. Bien, para ello, fíjense que si nosotros vemos aquí la parte trasera de la cabeza, vemos que el lomo se inicia acá. Bien, acá donde tenemos el quiebre ese, ahí nos vamos a unir en las dos piezas. Lo más importante, si ustedes no están muy familiarizados con esto, lo más importante es identificar. Esto es un valle, porque vean, se hunde. Esto es una montaña. Esto es un valle, una montaña, un valle y una montaña. Bien, entonces nosotros acá nos estamos metiendo en el valle. Pues vayamos a buscar el valle en la parte trasera. Bien, y ahí nos unimos. Bien, tomamos lazada, hacemos cadeneta al aire. Y ahora empezamos a hacer un punto por hilera. Bien, las hileras cada una, o sea, este valle es una hilera, la montaña es una hilera, el valle es una hilera, la montaña es una hilera. No pueden saltearse ninguno porque si no, no queda parejo el borde y es algo que se nota mucho, por lo tanto tiene que estar parejo. Bien, si tienen dudas, acá estamos metiendo en montaña, vienen acá al lado y vienen acá atrás, levantan y acá tienen montaña, introducen. Bien, acá no vamos a tejer demasiado apretado. Tampoco vamos a tejer demasiado flojo. Yo particularmente lo que hago, fíjense,
Aquí, esta lazada de acá, yo la tengo bastante apretada. Yo me meto acá. Sin embargo, esta lazada sí la aflojo un poquito, ¿bien? Y cuando cierro aquí, esta lazada de acá la aprieto nuevamente. Esto ya lo hacen ustedes como quieran, ¿bien? Entonces, ahora la idea es meter un punto por hilera. Hasta llegar a este vértice de acá. Y siempre controlando del lado de atrás que vaya quedando prolijo, que vaya quedando parejo. Si ustedes ven que hay alguna hebrita que no corresponde, desarmen. Bien, destejan y tejan nuevamente, porque ya les digo, se nota mucho de un lado y del otro. O sea que tiene que estar bien tejido de ambos. Por ejemplo, voy a tejer el siguiente punto mal. Digamos que acá yo me meto bien, pero que en la parte de atrás me meto como que un punto más adelante. Bien, entonces fíjense que yo vengo acá y este está como muy adelantado. Entonces está mal, tengo que desarmarlo. Bien, porque no lo tejí bien. Entonces siempre vayan viendo del lado de atrás que esté parejo. Bien, ahora llegamos al último punto acá y ahora nos tenemos que meter en los tres puntos que tenemos acá arriba. Bien, entonces vamos a tomar el primero. Y en este punto vamos a hacer aumentos. Vamos a evaluar primero con un aumento, es decir, dos puntos en un punto. Si no nos gusta, porque vemos que necesitamos como uno más, podemos agregar un tercer punto. Bien. Bien, ante la duda lo que hacemos es tejer el siguiente punto y ahí evaluamos si nos gusta cómo quedó el vértice o no. Bien, el vértice para mí quedó bien, así que yo lo voy a dejar con ese aumento. Hicimos simplemente un aumento. Pero ya les digo, pueden hacer un aumento triple también, no pasa nada. Bien, ahora llegamos al último, a este último punto de aquí, de la parte superior. Y acá vamos a tener que bajar así, por lo tanto vamos a tener que hacer un aumento en ese punto porque si no queda demasiado tirante el punto. Acá aprovechamos y tiramos de estas dos hebritas para meterlas adentro con los nuditos. Y seguimos tejiendo. Acá allí ya aprovechamos y cortamos el exceso de estos hilos que tiramos de acá, bien, dejando 2-3 centímetros. No es necesario más. Y continuamos tejiendo el borde. Bien. Acá vemos que en realidad el borde este sube y luego pega un quiebre para allá. Así que en este punto de acá, bien, vamos a hacer un aumento. Ya hicimos un punto y ahora hacemos su aumento. Y empezamos y seguimos tejiendo el borde. Siempre controlando del lado de atrás que todo luzca parejo. Bien, ya llegamos al primer punto acá de la oreja. Entonces, como el quiebre es bastante abrupto, no vamos a tejer en este punto central de acá, sino que vamos a pasar al siguiente punto ya sobre la cabeza.
Bien, ahora estamos llegando acá al punto donde tenemos el cierre que hicimos aquí. Aquí vamos a meter estas hebritas con sus nudos para adentro. Y vamos a evaluar, sí, acá vamos a hacer un aumento, ¿bien? O sea, ya hicimos un punto bajo y ahora hacemos su aumento. Y empezamos a tejer por este lateral. Bien, ahora estamos llegando aquí a la parte superior del hocico. Bien, acá en este punto hacemos un aumento. En este hacemos un punto bajo. Y en este, que ahora pega la vuelta así, hacemos un aumento. Bien, y empezamos a tejer hacia la parte de abajo de la cabeza. Ya vamos a cortar este hilo que fuimos perdiendo desde acá arriba, ¿ya? Bien, acá vamos a parar momentáneamente y lo que vamos a hacer es rellenar la oreja. Es la única instancia en la que tenemos para llegar con comodidad aquí a la oreja. Recuerden que es un ragdoll, ¿bien? No es un amigurumi, por lo tanto no tiene que quedar reventando. Ya podemos rellenar un poquito acá, parte de la cabeza, pero después podemos seguir con eso, ¿bien? Lo importante ahora es ya definir la oreja. Y ahora seguimos uniendo las tapas de nuestro conejo. Bien, y ahora estamos llegando a esta parte de las patas, ¿bien? Esto es un quiebre muy abrupto, entonces vamos a tejer el último punto aquí sobre el cuerpo, pero no vamos a tejer este punto acá del quiebre. Tejemos este. Bien, nos saltamos este de aquí y tejemos en el siguiente. Bien, ahora estamos llegando aquí al vértice. En este punto del vértice vamos a hacer un aumento. Bien, ahora estamos por llegar al último punto, acá donde está la cadeneta, la cadena de cadenetas, y en ese último punto hacemos un aumento. Bien, ahora tiramos de estas dos hebras tratando de esconder los nudos y continuamos tejiendo en la parte inferior, siempre controlando en la parte trasera que vaya quedando todo bien. Bien, en este punto vamos a parar y vamos a rellenar aquí el extremo acá de la patita, ¿bien? Solo ahí.
Bien, y ahora ya estamos llegando al punto del vértice. Bien, donde vamos a hacer un aumento. Ya hicimos un punto bajo y ahora hacemos su aumento. Y empezamos a subir. Veo que este punto de acá, después del vértice, subimos a este punto, que es donde está esta montaña, y ahí tenemos que hacer otro aumento más, porque si no queda muy, muy tirante y pierde la forma curva, la pierde. ¿Bien? Voy a evaluar si acá es necesario colocar otro aumento o no. Voy a tejer en el siguiente punto a ver qué tal queda. Y uno más. No, queda bien. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a rellenar un poco acá. Bien, pero solamente un poco acá porque necesito este espacio libre aquí. Y acá abajo en la punta. Y ahora continuamos. Bien, ahora vamos a seguir rellenando un poquito más acá. Y continuamos. Y ahora ya esta es la última oportunidad que tenemos para rellenar en esta parte de acá. Apóyense bien sobre los bordes para poder redondearlo. Y evalúen si falta en algún lugar. Porque está bien ahí. Bien. Y ahora seguimos para cerrar. Bien, ya llegamos al último punto y ahora en este primer punto donde hicimos la cadeneta al aire, ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, entonces cortamos 10-12 centímetros, sacamos. Y ahora vamos a rematar aquí, ¿bien? Entonces enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase, del tutorial, en el que aprendimos a hacer punto invisible o unión invisible para que vean un poco sus aplicaciones, ¿bien? Entonces tiramos de esta hebra de acá, que era la que se correspondía con la cadeneta al aire. La cadeneta que hicimos fue esta y este fue el primer punto bajo. Nos metemos en el primer punto bajo tomando las dos hebras. Bien, entonces vemos que esta lazada que acabamos de pasar sale de este punto de acá arriba. Bien, nos metemos por ese punto de arriba. Nos metemos por ese punto de arriba agarrando la hebrita esta
del punto de abajo, bien, para darle firmeza o consistencia al punto. Bien, y ahí tiramos de la lazada hasta que tenga el mismo tamaño que el resto de las cadenetas. Entonces, de ese modo, no se sabe dónde termina ni dónde empieza nuestra labor y el borde queda perfectamente rematado. Entonces, nosotros estamos acá ahora mismo, entonces nos vamos a meter por ese mismo punto, ¿bien? Y vamos a salir en el mismo agujero donde tenemos esta hebra. Y ahora vamos a hacer unos nudos, ¿bien? Pero con cuidado de no estrangular. Si tiran demasiado van a estrangular acá el punto invisible, entonces ahí se notaría, porque quedaría muy... muy pequeño, quedaría ahorcado, ¿bien? Entonces, hacer un nudito ahí, hacemos un segundo nudo, cortamos las dos hebras al ras y enhebramos la aguja con ambas. Bien, entonces ahora nos metemos por ese mismo agujero, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Bien. Retraemos y cortamos. Entonces acá el borde ha quedado perfectamente cerrado, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien amigos, ahora vamos a hablar de la colita del conejo que va a ser un pompón, ¿bien? Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer pompones y solamente como este pompón es exactamente igual que el que está ahí, solamente para irles adelantando, yo los hago de forma manual con mis dedos y más o menos separé así poniendo un dedo en el medio, ¿bien? Y di 70, así, 70 vueltas de hilo. De lana en este caso, bien, así que ya saben dónde encontrar para hacer este precioso pompón, que van a ver qué lindo que queda. Entonces ahora vamos a ver dónde colocamos el pompón. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con uno de los extremos, bien. Entonces fíjense, si empezamos desde acá abajo, aquí encontramos la primera montaña, bien, va a ser en el valle siguiente, o sea en la hilera de arriba, en el punto bien del extremo. No sobre el borde, no sobre la cadeneta del borde de puntos bajos, sino en este punto de acá. Bien, entonces vamos a cruzar para un lado con uno de los extremos de las hebras. Y ahora con la otra hebra. Bien, con la otra hebra vamos en sentido contrario. Y yo lo que hago es darle como una segunda vuelta. Entonces tenemos que una de las hebras pasó en este sentido, la otra pasó en este sentido. Bien, y esta misma lo que hago es pasarla como un poco como por el centro del pompón. Como para darle una segunda vuelta. Entonces lo tengo de este lado. Entonces ahora me voy a meter por este punto, voy a salir en el puntito de al lado y con esta hebra de acá voy a salir al puntito de al lado para poderlas atar, hacer un nudo y perder el hilo. Entonces nos metemos acá y siempre cuando vayan a perder hilo tienen que pasar exactamente por el mismo punto, ni una hebra antes ni una hebra después, porque si no a la hora de hacer el nudo después no lo pueden perder, ¿bien? Se les engancha y no lo pueden perder. Entonces acá hacemos dos nudos bien apretados. Cortamos al ras. Y perdemos el hilo. Siempre metiéndonos por el mismo hueco donde estamos ahí. Y salimos por otro punto. Bien, de ese modo queda bien perdido nuestro hilo.
Bien, aquí retraemos y cortamos. Entonces queda bien repartido a esta altura acá, porque yo intenté ponerlo un punto más abajo y no quedaba bien, se iba para un lado. Y un punto más arriba quedaba demasiado despegado. Acá, en este punto de acá, realmente queda bien repartido entre ambas caras de nuestro conejo. Ahora vamos a hablar de las florcitas. Yo ya les voy a mostrar aquí el conejito. Miren qué bonito que está el primero que hice. Bien, entonces lo que vamos a hacer son 6 florcitas. Bien, entonces yo ya las hice, por ejemplo, para este caso, como quiero que esto sea una parejita, entonces en este caso es celeste con moña rosada, bien, con lazo rosado y los centritos rosados. En este caso la moña va a ser celeste, bien, o sea, lo opuesto a esta. En este caso la moña va a ser celeste, las flores van a ser blancas y los centritos van a ser celestes. Bien, pero eso ya lo hacen ustedes como quieran. Bien, entonces les voy a enseñar a hacer rápidamente las florcitas. Es muy fácil, pero hay que hacer 6. Así que bueno, un tiempito les va a tomar. Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Bien, cerramos ahí un poquito el nudo. Vamos a hacer dos cadenetas al aire. Una, dos. Nos vamos a enganchar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y hacemos punto deslizado, ¿bien? Y luego nos unimos con punto deslizado al centro del anillo mágico, ¿bien? Punto deslizado y volvemos a levantar dos cadenetas, una, dos, nos unimos con punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo y nos unimos con punto deslizado en el centro del anillo. Tenemos que hacer 5 petalitos. Pueden hacerlo de 5, de 6, como ustedes quieran. Bien, pero de 5 queda chistoso. Bien, así que siempre 2 cadenetas al aire, nos unimos con punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo y hacemos punto deslizado en el centro del anillo. Y volvemos a repetir. Bien, este ya es nuestro quinto pétalo. Nos unimos por última vez con punto deslizado en el centro del anillo. Bien, ahora cortamos 10, 12 centímetros. Bien. Cerramos el anillo un poco, pero dejando un agujerito. Vean el tamaño del agujerito. Dejamos ese agujerito. Sacamos esta hebra y esta hebra que acabamos de cortar y sacar, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera con ella. Entonces nos vamos a unir en esta parte baja del primer punto del primer petalito. Bien, entonces pasamos de adelante. A ver, de adelante hacia atrás. Bien, entonces ahora damos vuelta y vemos que estas dos hebras quedaron juntas. Bien, no tienen que quedar juntas acá, tiene que quedar una opuesta a la otra. Entonces esta que ya la tenemos aquí enhebrada en la aguja, lo que hacemos es pasarla de forma superficial. Bien, de modo de que queden opuestas una y otra hebra. Bien, no se preocupen todavía por el agujerito, eso lo vamos a cerrar ahora. Entonces, en mi caso, el centro, para este conejo rosado, el centro va a ser celeste, pero yo voy a utilizar acá un remanente de rosado porque yo ya hice acá las 6 flores que va a llevar el conejo. Bien, entonces cortan unos 25 centímetros más o menos. Bien, entonces más o menos doblan a la mitad, un poquito menos. Entonces ahí van a hacer como si fueran a hacer cadenetas. Bien, tuercen, una, dos, tres y cuatro. Toman lazada y pasan por aquí. Bien, entonces acá juntan ambos extremos y ahí les queda como un granito. Entonces lo que tienen es que doblar al medio y pasar este granito por la parte de atrás hacia adelante de nuestra florcita. Bien, y ahora sí ya vamos a tirar de estas hebras blancas para cerrar el anillo mágico. Bien, tiren bien para que se cierre bien el anillo mágico. Entonces ahí queda la florcita de 5 pétalos
Entonces, lo que vamos a hacer con la parte del centro es que vamos a agarrar una de las hebras. Como las dos hebras están saliendo por el mismo punto, puede ocurrir que venga algún niño o algo así y después tire de esto y si no lo anudamos nosotros del lado de atrás, se va a quedar sin el centro. Bien, entonces lo que hacemos es pasar por alguna de estas lazaditas blancas de acá atrás, solo por una alcanza. Y ahora sí atamos estos dos extremos. Hacemos un nudo bien fuerte y hacemos un segundo nudo. Bien, entonces de ese modo ya tenemos hecha nuestra florcita. Entonces lo que hacemos ahora, vamos a agarrar los dos hilos del centrito, los llevamos hasta el extremo, cortamos al ras porque tenemos que enhebrar la aguja lanera con estas dos hebras. Y lo que vamos a hacer, esto fue para la muestra, para el tutorial, es de color rosado, pero yo en realidad ahora lo que voy a hacer es colocar mis florcitas con el centro celeste. Bien, entonces lo que hacíamos era enhebrar la aguja con las dos hebras del centrito, que en mi caso es celeste. Bien, entonces fíjense que lo que nosotros queremos es hacer una coronita. Bien, que esté de la base de la oreja un poquito hacia abajo. Bien, entonces con tres florcitas por acá y tres florcitas por el otro lado. Entonces nosotros presentamos aquí la florcita. Bien, entonces vemos dónde se proyecta más o menos el centro. Entonces se proyecta en este punto, vengo acá y salgo a cualquier punto de atrás, a cualquiera. Bien, lo único que quiero es que simplemente quede posicionada ahí la florcita y me ayude a trabajar con más tranquilidad. Bien, entonces ahora lo que hacemos es enhebrar uno de los extremos de la flor. Entonces fíjense que este extremo que acabo de enhebrar está de este lado de acá, entonces lo meto por este punto y salgo en un punto limpio acá. Bien. O sea, que solamente haya diferencia de un punto de distancia, no más. Saco. Ahora enhebro la aguja con la otra hebra. Vengo acá y esta segunda hebra siempre la voy a meter por el medio y voy a salir al mismo punto limpio donde tengo esta hebra de acá. Porque tiene que ser punto limpio el mismo. Ni una hebra antes ni una después porque tengo que hacer un nudo y perderlo. Entonces, esto queda acá. Entonces ya hago dos nudos fuertes. Aquí corto al ras. Enhebro. Y me meto por este mismo hueco y salgo para atrás en cualquier punto. Cualquiera, ¿eh? Bien, de ese modo ya el hilo quedó perdido. Entonces acá simplemente vengo, retraigo, corto, y acá vengo, retraigo y corto. Bien, y ya está la flor. Entonces ahora lo que les voy a dejar a ustedes de deberes es que coloquen las otras dos flores acá y las tres flores de este lado de acá. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro conejo terminado. Bueno, lamentablemente no conseguí cinta celeste del mismo ancho que esta rosada, que yo la quería así ancha. Así que cuando hice el lazo con una sola vuelta, la verdad que quedaba muy, muy pobre. Así que he tenido que buscar rápidamente en un tutorial de YouTube. Les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Es un tutorial que está en tagalo, filipino. Bien, espero que puedan sacar partido de él. Pero ya les digo, si utilizan una cinta ancha con una sola vuelta, un lazo común y corriente, queda muy bien. Yo me vi obligada a darle un poquito más de importancia, porque si no quedaba muy, muy pobre, ¿bien? Así que ahora voy a proceder a cortar
para que quede bien el look lazo. Y no les hago el tutorial porque realmente no me siento capacitada para hacer esto. Estuve mucho rato tratando de hacerlo. Esto es muy finita, la organza es realmente complicado. Así que no me siento en capacidad de enseñárselos a ustedes. Así que yo les voy a dejar el enlace. Bueno amigos, este ha sido nuestro proyecto. Miren qué lindos que están estos conejitos para completar el conejo de Pascua que ya hicimos, el blanco con el huevo de Pascua. Este va a ser un perfecto complemento para ese proyecto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y sobre todo me van a estar ayudando muchísimo compartiendo en sus redes para poder llegar a otras personas que también puedan estar interesados en este tipo de proyectos. Muy felices Pascuas para todos. Chao, chao.